vamos a la pregunta 40. En inglés dice lo siguiente. Most of them, cuando digo la mayoría de ellos, según el texto, hace referencia a esas 1,500 personas que fallecieron en el Titanic. Most of them drowned in the cold water. La mayoría de ellos se ahogaron en el agua fría. Ahí viene el espacio para la pregunta 40. There weren't nearly enough lifeboats for anyone. Es decir, no hubo suficientes botes salvavidas para todos ellos. Only 705 people survived the accident. Solamente 705 personas sobrevivieron al accidente, de más de 2,000 personas que iban en ese buque. Entonces, si nos vamos a las opciones, que son las siguientes, tenemos que encontrar un conector que eso nos una a esas dos partes. Es decir, la que dice la mayoría de esas personas se ahogaron en el agua fría, ahí viene el conector que necesitamos utilizar. No habían suficientes botes salvavidas para ellas. Hay que conectar esas dos cosas con alguna de las siguientes palabras. A. However. However es un conector de oposición o de contradicción. Lo podríamos traducir como sin embargo. B. Because. Because es muy conocido y es un conector, obviamente. Uno es el de dar razón, porque, pero también, obviamente, tiene que ver con conectar ideas en el sentido de razón, buscar la explicación de algo. C. Therefore. Therefore es algo así como por lo tanto, por consiguiente, es hacia conclusión y hacia consecuencias. Y D. In spite of significa aunque o significa a pesar de. También es un conector de contradicción o de oposición. Si nos vamos al texto, definitivamente necesitamos dar una razón por la cual esas personas se ahogaron y es definitivamente porque no había suficiente botes salvavidas. En ese sentido, es claramente necesario que para completar ese texto, la respuesta correcta es la letra B, because.